A ver, ¿se escucha? ¿Se escucha? A ver, un segundo, estoy probando el audio. A ver si todo se escucha correctamente. Vale, creo que sí. Sí, perfecto. Vale, se escucha todo bien. Voy a esperar a que entre más gente. No sé, me voy a ir metiendo en una partida y tal hasta que vaya entrando alguien más. Decidme si se escucha bien, si se escucha muy fuerte mi voz o muy fuerte el audio del juego, ¿vale? Para calibrarlo. Si veis bien el directo. A ver, yo en principio lo estoy viendo bien, así que creo que no habrá ningún problema. Pero por si acaso. Hacía muchísimo que no jugaba a Destiny, la verdad. No sé si desde noviembre o diciembre. O sea, que ha llovido mucho, más de casi medio año. Así que no sé ni si me voy a acordar siquiera de cómo iban los controles y demás. Espero acordarme y que se me dé más o menos bien. Es que realmente hacía mucho que no jugaba a shooters. Bueno, últimamente estoy jugando más al Titanfall. Pero nada, poquita cosa. Y hacía mucho que no probaba así shooters. Como que me había cansado y a ver si cojo otra vez la línea y empiezo a jugar más. Bueno, pues vamos a ir empezando. Muy buenas, Raveleros. Soy Raver135 y esto, bueno, es un directo de Destiny, ya que ha sido el juego que habéis elegido la mayoría. Bueno, de hecho es el único que fue elegido. Parece ser que todos estabais de acuerdo en ver este. Y nada, la verdad es que me alegra que sea este porque hace mucho que no lo juego, como he dicho antes, ¿no? Hace casi 6 meses. Y me apetece bastante porque es un juego que me gusta mucho. Decidme qué tal está el audio del juego y si tengo que bajarlo o algo, porque no. Bueno, yo creo que se escucha bien y se ve bien, pero bueno. Siempre va bien que alguien te lo corrobore. De momento me voy a meter en el crisol, ¿vale? Para hacer dominio, ¿vale? Para hacer control. Que es la modalidad que más me gusta así online. Y bueno, luego ya veremos si cambio o no. De momento dejo esta aquí, ¿vale? A ver qué tal se da. Hace mucho que no lo jugaba. Equipo Bravo. No me acordaba lo bien que se ve este juego, ¿eh? Es una pasada, tío. Es hora de luchar, guardianes. Capturad todas las zonas. Habría que ir a C, no sé, porque bueno, ese se va a B, se va a ir solo, va a morir.
No hace mucho que no juego, la verdad. Supongo que ahora vendrán por aquí por la izquierda. O al menos eso es lo que hacían. Mira, por ahí ya hay algo que brilla. Tiene la zona A. Habéis capturado la zona C. ¿Qué es esto que brilla aquí, tío? Ventaja perdida. ¿Qué es esto? Zona B segura. Eso es nuevo, eso yo no lo había visto nunca. Eso lo han puesto con la actualización. Es que bueno, casi 7 gigas de actualización, ¿sabes? Ah. ¿Dónde está? Ah, vale, lo han matado. Perfecto. O sea, que deben haber metido muchísimas cosas en este tiempo que llevo sin jugar. Oh, de hecho lo veo como raro, lo veo diferente. Zona A capturada, expuesta. Domináis todas las zonas. Tenéis el control total. Vale. El enemigo tiene la zona C. Tengo uno por detrás. Oh, ¿dónde está? No, asistencia. Macho, no mato ninguno, pero vamos, soy asistidor, ¿eh? Soy support 100%. Jope, asistencia, ¿eh? Voy de asistencia en asistencia. Vale, ese no era las granadas, era este. Pero si le he acuchillado. Ah, vale. Perfecto. Me lo han quitado. En fin. Van a sacar una expansión de Dragon Age Inquisition y la verdad que estoy bastante contento. Todavía no me la he descargado ni... Bueno, no sé si ha salido aún. Creo que todavía no. Pero la verdad que lo están haciendo muy bien porque van a permitir el cross-buy de Old Gen a Next Gen, ¿vale? O sea, si tú te has comprado el juego en PS3 o Xbox... Un juego que me matan. En Xbox 360, pues te lo podrás pasar a la PS4 o a la... Mierda. O a la Xbox One, ¿vale? Lo cual está bastante bien. Porque a mí no me hacía mucha gracia... A ver, en mi caso no me importaba porque yo ya tengo PS4, ¿sabes? Entonces yo ya lo compro todo en nueva generación. Pero si tú no te puedes permitir nueva generación y te compras un juego y a los 6 meses te cambias de consola y no lo puedes jugar, pues no sé, me parece feo. Me parece un buen acierto por su parte. Bueno, me están poniendo fino, ¿eh? Pero fino, fino, ¿eh? Mátalo, mátalo. Bien, bien. Otra asistencia. Otra cosa no, pero asistencia, pues vamos por un tubo. O sea, la verdad que estoy muy contento. Es un juego que tengo muy aparcado, el Dragon Age, la verdad. Le metí más de 80 horas y no me lo he pasado. Lo tengo a medias y la verdad es que me gustaría retomarlo. O sea, es que mi arma hace muy poco daño, ¿eh? La peña va súper chetada, son nivel 30 y pico. Y claro, yo soy nivel 28. Aquí la gente está fuertísima. A 6 meses sin jugar y tal, pues... Pasa lo que pasa. Es que no, encima no les hago ni daño ni nada. O sea, aún gracias a Dios que hago lo que estoy haciendo. Bueno, fíjate, es que de un tiro me matan. Lo voy a tener difícil, ¿eh? Me lo van a poner muy difícil. Voy a tener que manquear un poquito. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Yo he elegido hacer esto. Madre mía, es que me destrozan, ¿eh? Fíjate, dos tiros y... Buah, y porque me ha dado mal, si no... ¿Dónde está el polluelo? ¡Ojo, ojo! Tengo que ir saltando así porque si no, fíjate, es que me mata, ¿eh? No soy rival, ¿eh? Para él. Ya lo habéis visto. No soy rival. La verdad que este juego ha funcionado muy bien. La gente está muy enfadada por el tema expansiones y demás, con un montón de DLCs. Y la verdad que sí, que es bastante feo por su parte. Pero bueno, al menos está funcionando bien, el juego va muy bien. Yo no tengo quejas de ningún tipo en ese aspecto. Tampoco he comprado ningún DLC ni nada, o sea que... Es un tema que no... Mientras no lo necesite, no compraré. Estoy un poco perdido. ¡Ostras, sí, hombre! Contra todos. Estoy más muerto... contra todos. No sé, es un juego que a pesar de los DLCs y demás ha funcionado muy bien y toda la gente lo está comprando. Y a diferencia de este, por ejemplo, está... El caso contrario, por ejemplo, es Evolve, ¿eh? El Evolve, ese de los 4 cazadores contra la bestia. Que es que no lo juega ni el Tato. No lo juega nadie. Lo cual es... La verdad que la idea del juego era muy buena. Me mata, me mata. ¿Conseguiré alguna baja? ¡Oh! ¡Oh! Una baja, chavales. Una baja. Estoy chetadísimo.
Estoy súper OP, una baja. pues eso, el caso del Evolve que el pobre. Ojo, ojo, casi lo mato, Que a pesar de ser una gran idea, una idea innovadora, es una idea que no ha encajado bien en la comunidad y. Y bueno, pues no hay casi nadie jugando al juego, la verdad que ha sido un fiasco bastante grande. Ventaja perdida. Una pena, la verdad. Porque la verdad que es un juego que prometía. Lo que pasa que, claro, es un juego que no sé, no da para mucho, ¿sabes? Es un juego aburrido, repetitivo. Estaba claro que iba a pasar algo así. Pocos mapas, pocas skins para coger, no sé. Ostras, que me mata este, Uf, no sé cómo lo he esquivado, Venga, que lo mato. Venga, vamos. Estoy on fire, chavales. Estoy on fire. Y otra, madre mía, chavales. Y soy 4 o 5 niveles peor que todos, Ojo, Tiene mucho mérito lo que estoy haciendo, aunque vosotros no lo creáis. Tiene muchísimo mérito. Para los amantes del cine de terror, de los creadores de Amnesia han dicho que van a sacar en septiembre otro juego de terror que se va a llamar Soma. Y la verdad que pinta bastante bien. Madre mía, es que fíjate, me destrozan, La verdad es que pinta bastante bien. Hay un vídeo de 12 minutos de jugable, ¿vale? Que demuestran la jugabilidad y demás. La verdad que está bastante bien. Al menos lo que se ve. Se ve bastante tenso. Más en la línea de ahora, como juegos como Outlast, el último Alien, el Isolation. Todos estos juegos de ahora que son más tensos que otra cosa. Tengo que ir con un cuidado aquí, que te cagas, ¿A que lo mato con la granada? Va, una vida suerte. Me podrían dar asistencia al menos. Hola, 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 ¿dónde apunta? Madre mía, ha salido volando este. Fíjate, si es que me. Bueno, claro, con la escopeta también era normal, Que me pasara esto. Me voy a poner yo la escopeta, porque no me acuerdo cómo se ponía. Vale, así no se ponía. ¿Cómo se ponía, tío? Ah, vale. Esto no es una escopeta, esto es un franco. Un último empujón para conseguir. Me cago con un franco, tío, en vez de una escopeta. Luego me la cambiaré. Entre partida me la cambio y ya está. ¡Vamos! Mira, 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 otro, creo que lo he matado, Mira, me han dado unas botas nuevas, perfecto. Bueno, pues al final tampoco está tan mal. Bueno, está mal, pero es lo que os he dicho, ¿sabes? Que es normal que me pase esto. La gente es nivel 30 y pico, yo no, ¿sabes? Yo soy de peor nivel. Voy a poner esto, aunque esto hace mucho más daño. Pero me voy a poner la escopeta porque, bueno, a lo mejor me interesa ponerme esta y desde luego, desde lejos, ¿sabes? Dispararles. De esta manera sí evito que me puedan matar y yo pueda que me mate más. No sé, al ser un arma de estas excepcionales, puede que tenga suerte. Veremos a ver. Como curiosidad del juego, se ve que Bungie ha reconocido que pidió ayuda a los creadores de Deadpool y de los últimos juegos de Transformers, lo cual me hizo bastante gracia, ¿no? Porque a mí me gustó mucho el juego Deadpool y ha sido como un guiño, ¿sabes? En plan, anda, qué guay, ¿sabes? Y ya tocaba. Que, bueno, que además este juego, la historia y tal, tiene bastantes toquecillos así poco humorísticos, un humor muy sutil, ¿vale? Pero lo tiene y supongo que los creadores de Deadpool deben tener algo que ver, ¿no? En ello. No sé, bastante. Me hizo bastante gracia, me fue bastante curioso.
No tengo nada más que mejorar, ¿no? Es que voy a ir mirando, ¿vale? Si tengo... Ah, mira, esto lo... No, no, me falta un fragmento excepcional. ¿Y esto qué? ¿Esto cómo lo tengo? Me falta... Es que me faltan cosas, ¿eh? Bah, es que hace tanto que no juego que es que ni me acuerdo, ¿sabes? Esto está mejorado al tope, esto no, a ver si puedo mejorar algo aquí, a ver. No, esto se queda así. Nada. Esta supongo que... Buah. Es que no he hecho nada con esta prácticamente. Bueno. No sé si lo dije en el último, en el anterior directo y tal, pero bueno, supongo que ya lo sabéis, ¿no? Que Nintendo se va a pasar a la plataforma móvil y que ha presentado, bueno, no ha presentado, ha dicho que hasta 2017 creo que va a hacer 20 juegos para móvil, lo que no se sabe si serán free to play o no. Yo me imagino que sí, porque lo que está triunfando en el sector móvil es el free to play. Que por desgracia la mayoría son pay to win, lo cual es para mí un desastre. Es bastante feo, pero bueno. ¿Con qué programa hago los Solo hay un directos? camino hacia la Bueno, estoy victoria. jugando con la Play, entonces la propia Capturad la Play te zona. permite hacer los Destruid a directos, ¿vale? vuestros enemigos. Con Enemigo el libre en ordenador zona todavía C. no los puedo Zona hacer, A. Segura. pero se hacen con OBS, ¿vale? Con el Open Broadcaster. Vale, lo que pasa es que estoy teniendo unos problemillas y hasta que no los solucionen no puedo hacer directos, ¿vale? Pero mi intención es... ¡Holo, holo, holo! Me ha matado. Mi intención es hacer directos y los haré con el OBS, ¿vale? El Open Broadcaster. Pero bueno, sus iniciales son OBS. Enemigo tiene la zona B. Lo que pasa es que consume mucho PC y yo no tengo un gran PC y bueno, tengo que ajustarlo para que no me dé esos problemas. Pero con la Play 4, yo ahora mismo estoy transmitiendo desde la Play 4 porque la propia Play te da la opción, ¿eh? No es cosa de que yo lo haga o no. O sea, de hecho la Xbox One creo que también te da la opción, o sea, tienes la posibilidad de hacerlo. Ostras, ostras, ostras. A que me acribillan, ¿eh? Me tiro a lo loco y me acribillan. Bueno, el caso es que no les hago. Les hago daño, no mucho, pero bueno. Pero algo les hago, ¿eh? Aun siendo cuatro niveles más bajo. Que no me quedo corto. Bueno, en realidad sí, pero bueno. Fíjate, si es que. Ni un respiro me dan, madre mía. No, este era nivel 30, no nivel 32. Zona A, Me perdida. tengo que poner las pilas, para seguir haciendo directos de estos. Tengo que jugar más, tío. Zona Jugaré más B, por la noche. neutralizada. El enemigo tiene la zona A. Zona C, Ah, lo ha neutralizada. matado. Han cambiado las. Me estoy dando cuenta que han cambiado las banderas, porque antes C estaba aquí. Zona C, segura. Estoy alucinando. Supongo que la han cambiado porque aquí se hacían unos cuellos de Zona botella, tío. B, La peña segura. campeaba y era horrible. Se volvía esto un infierno. Uy, casi lo mato, ¿eh? En fin, una lástima. Está corriendo el rumor de que Microsoft quiere comprar Zona C Silent Hills, bueno, perdida. más que Silent Hills, Kojima Productions y su motor gráfico, el Fox Engine. Amigo Y tiene no la sé, se está zona C. especulando un montón de cosas, como que solo saldría para... Mira, fíjate, es que lo acribillo y él viene, pa, y me mata. Bueno, se está especulando eso, que saldría Silent Hill solo para Xbox One y tal, y no sé, una cosa muy rara. La verdad es que, bueno, de momento eso es un rumor, no hay ninguna Zona confirmación por A ningún lado, pero neutralizada. es algo Acción pesada en camino. a lo que prestarle atención porque, ostras. Madre mía, si es Zona que... A segura. Pesada Madre mía, disponible. me ha destrozado. No sé, es una cosa que me importa bastante porque Silent Hill iba a salir para PS4. Yo tengo PS4 y no tengo Xbox One. Lo cual me fastidia bastante si pasa. Porque es un juego que esperaba con mucha ansia. La verdad que me decepcionó bastante la cancelación. Y que ahora me lo cambien de plataforma, pues no sé. Me molesta bastante. Voy a tener que empezar a pedir donaciones para comprarme una Xbox One, ¿sabes? Para poder jugarlo. Si pasa. Madre mía, tíos, es que me destrozan vivo, ¿eh? Estoy manqueando, pero de una manera espectacular. No sé, incluso están especulando que en la final, en el final, en la animación final de PT Demo, ¿vale? De la demo de Silent Hill,
ponen una nota y que la nota es una despedida de Kojima, como una queja, en plan, me estáis jodiendo y bueno, no sé. Fíjate, si es que me matan de un golpe, tío. Esto tendrían que equilibrar un poco los equipos, porque no es normal. O sea, ponerme con gente de mi nivel, tío, porque jugar con gente de este nivel... Vale, saludos para Colombia. Y saludos para Osiris, concretamente. Bueno, saludos a toda la comunidad sudamericana y, bueno, a la española también, por supuesto. Que somos muy grandes. Ojo que el español es uno de los idiomas más hablados del mundo, ¿eh? Dicen que es casi más hablado que el inglés, que el propio inglés. Hola, tío, era mi oportunidad de matar a uno. Me la acaban de robar. Ya no creo que mate a nadie en la partida. Fíjate, nos ha destrozado este. ¡Ay! Tengo yo el ataque especial. Ya ni me acordaba, tío. A lo mejor con ese... No sé si lo tengo cargado. ¿Sí? ¿Lo tengo cargado? Ah, no lo tengo cargado todavía. Claro, como no mato, tampoco se me carga. En fin. Yo también tengo las cuchillas esas, que van a ir muy bien. Hola, Jason. Bueno, hola a todos. Saludos a Victoria, que también me la había pedido en Twitter. ¿Cómo era esto? Ostras, ¿cómo se acuchillaba aquí? Ya ni me acuerdo, tío. Es que estoy manqueando de una manera espectacular. A ver, ¿cómo se acuchilla aquí? ¿Cómo se acuchillaba? ¡Ah, coño! Zona C neutralizada. Vale, vale, yo dándole a los joysticks, ¿eh? Y no es a los joysticks, es al R1. Es que lo diga, hace mucho que no juego y me confundo con otros juegos, con Battlefield, por ejemplo, con Titanfall. Hay que quitarles B, tío, como sea. Ay, B antes estaba aquí, donde estoy yo ahora, y lo han cambiado, ahora está aquí. No sé, tío, lo han cambiado todos, es como muy raro. Han puesto munición allí. Habéis neutralizado la zona B. Habéis capturado la zona B. No sé qué me han tirado. Baja, chavales, he triunfado. Tampoco me acuerdo cómo usar el especial, en fin, un desastre. ¿Con espino o muerte roja? Eso supongo que son unas armas, ¿no? Pero es que no las tengo, o sea, ya te digo, hace 6 meses que no juego. Y claro, hace 6 meses no había la mitad de armas que había ahora, no existía el nivel 34 como este. ¿Sabes? O sea, el nivel máximo era 30, me parece. O sea, yo estoy en lo máximo prácticamente de cuando dejé de jugar. Pero claro, ahora han cambiado muchas cosas. Ya te digo, han cambiado hasta las posiciones de los mapas y todo. Hace 6 meses, más o menos, desde noviembre, diciembre que no juego. Lo jugué los 2 primeros meses y, ojo, este me mata. Quedan 5 minutos. Vale, vale. Pues eso va bien saberlo. Gracias por la información. Me lo cambiaré. En la próxima partida me lo cambio. Con razón no les hago daño. El enemigo tiene la zona B. Bueno, tampoco tengo munición de esta, o sea que... ¡Buah! Me ha destrozado, tío. ¡Ay, Dios mío! Pues no sé si tengo otra cosa que fusiles, ¿eh? Ahora que lo dices... La verdad que no lo sé. Mira, tengo una bala del franco, pero bueno, con una bala de francotirador no voy a hacer mucho. Bueno, es lo que toca, ¿eh? Toca sufrir. ¡Oh, mira! Me he matado a otro. No me lo creo ni yo. No soy tan manco. Bueno, espero que comprendáis eso, ¿eh? Que hace muchos meses que no juego. Mira, lo único que me faltaba por hacer era la cámara de cristal. La raid esa de 6. Es lo único que me faltaba por hacer. Cuando yo dejé de jugar, claro. Ahora hay... Ahora hay más cosas. El crisol es lo que estoy jugando ahora, el multijugador. Sí, de secundaria yo también llevaba escopeta. De hecho, tengo un vídeo subido a mi canal de YouTube con escopeta. Pero claro, es de hace un montón, ¿sabes? Lo subí en enero, si no me equivoco, o en diciembre, o ya te digo, de cuando abrí el canal por primera vez.
A ver. ¿Qué tengo aquí? A ver, fusil de explorador, fusil de explorador. A ver esto. Pues es que esto es azul, esto no me interesa. Me voy a poner el de explorador a ver qué consigo, ¿vale? A ver si mejora algo. Y de esto me pongo la escopeta. Vale, es lo que pasa que como tenía el francotirador este, que es excepcional, digo, a lo mejor me interesa ponérmelo, pero bueno, no pasa nada. Y de esto me quedo el lanzacohetes, sí. Sí, lo he visto, y también las de ocaso, que son mínimo nivel 32, que son una burrada. No, y ahora mismo para eso no estoy preparado, o sea, ya te digo, fíjate, o sea, nivel 28 de luz, o sea, que no estoy bien. No estoy bien, o sea, no, fíjate, esta la tengo azul, ¿sabes? No tengo ninguna de leyenda siquiera. Es que hace mucho que no juego. Pero bueno, ya intentaré jugar ahora entre semana por las noches y demás para mejorar un poco. Así los próximos crisoles pues irán mejor. Sí, pero no lo tengo. En ese momento creo que no lo daban, ¿eh? O sea, ay, no, quería mejorar. Me voy a poner esta, a ver qué tal con el fusil de explorador. No, estoy jugando en Play 4, solo tengo la Play 4, lo siento. Jugaría, pero. Jugaría contigo, pero solo tengo la Play 4. Si algún día te la compras, pues yo encantado jugaré contigo. Bueno, no sé si habéis leído la noticia, pero Twitch no permitirá el streaming de juegos para adultos, juegos de más 18, lo cual me parece una soberana estupidez, ya que la mayoría de juegos son para mayores de 18. Por ejemplo, este creo que es para mayores de 18, hay muchos, ¿vale? Battlefield 4, por ejemplo, es para mayores de 18, o sea. Creo que no va a pasar nada, ¿no? Que creo que supongo que eso al final no pasará, ¿vale? Pero bueno, ya se verá. Todo esto es por culpa del polémico juego Hatred. Control. Y la verdad que, bueno, que por culpa de ese juego, Comando. que muchos juegos se queden sin streamear en Twitch, pues no sé, a lo mejor todo el mundo se pira de aquí y se va a hacer Es hora streaming de en otras luchar, páginas, porque hay guardianes. muchas páginas. Capturad todas las zonas. Mira, este mapa es nuevo, yo no lo había visto nunca. Supongo que es de la. Del primer DLC, porque yo esto no lo había visto en mi vida, este mapa. Es la primera vez que lo juego. El enemigo tiene O sea, no lo sé, la control. verdad que me parece un error por su parte, porque se va a ir toda la Capturad gente de otras aquí y se dos. van a ir a otros. Hay uno español, que no sé si se llama Gaming TV o algo así. Y es que la gente se va a ir ahí. De momento no, porque no lo han prohibido Enemigo todavía, pero tiene en el la zona momento que B. lo prohíban, yo estoy siguiendo a este, a ver dónde va. En el momento que lo prohíban, vale, pues este está más perdido que yo, vamos bien. Ventaja Pues en el ganada. momento que lo prohíban. Sí, se cargan Twitch, o sea, yo me piro. O sea, yo me piraré, bueno, y como yo, mucha gente. Obviamente, porque es que la mayoría de juegos guapos que sigue la gente son para adultos. Ventaja perdida. Oye, pues hace bastante daño este arma, ¿eh? ¿Dónde está el polluelo? A ver si lo engancho. Vale, lo han matado. No sé, la verdad que me parece un error. Un error muy grande. Las que se. Oye, oye, pues sí que hace daño, ¿sí? Madre mía, lo he destrozado. Gracias por decírmelo. No, no, si yo intento darles en la cabeza, pero claro, estoy desentrenado, ¿sabes? No. Y no es tan fácil como parece. Ya te digo, hace mucho que no jugaba a juegos. Vale, al menos he matado a uno, menos mal. Hace tiempo que no jugaba a shooters. La semana pasada jugaba a Battlefield. Y nada, jugué una hora y media y tal, y me pasó más o menos lo mismo, me costaba bastante. Y es por eso, porque llevo mucho sin jugar y estoy bastante desentrenado. ¿Dónde está? Aquí. Madre mía, me han destrozado. Claro, es que me pilla uno seis Zona niveles, B perdida. con más niveles que yo, con seis niveles más y me destroza. Es El que me enemigo destrozan. tiene la zona C, todas perdidas. Ya tienen el control total. Fu, pues vamos bien. ¿Quién te la ha disparado? Buah, están por todas partes.
Vale. Ah, digo, que no me marca la baja, ¿sabes? Lo he matado y... ¡Hola! Me ha matado con su granada. Zona A. ¡Qué mala leche! El level en el crisol no tiene nada que ver. Bueno, a ver, no es que tenga nada que ver, pero seguramente al tener el más nivel, seguramente tiene mejores armas, está más, mejor equipado, básicamente. Hombre, si tienes más nivel, tienes mejor armadura y todo eso. ¿Sabes? Las armas también son mejores. Llega munición pesada. Las tendrán con todas las mejoras hechas, que eso sí que influye, todo influye, si no... Vale. Tienes munición pesada. Vaya. Vale, pues. Pues nada, estoy manqueando entonces, es lo que hay. Zona C neutralizada. Madre de Dios. Mira, este nivel 11 me ha destrozado, pues tienes razón, ¿eh? Me acaba de destrozar un nivel 11. Segura. No, no, para mejores armas no. Zona el nivel lo que te marca es la armadura que tienes, lo buena que es tu armadura. El enemigo tiene la zona. Pero el hecho de que tengas un gran nivel quiere decir que juegas bastante y por lo tanto seguramente vas mucho más preparado que la mayoría. Coño. ¡Oh, que me matan! Zona B neutralizada. Claro que sí. Mira. Un fusil de pulso. Vale, vale, pues me lo compraré. Vale, pues ahora cuando acabe esta iremos a... al planeta, que no me acuerdo ni cómo se llama, tío. Es que imagínate si hace tiempo que no juego, que no me acuerdo ni cómo se llama. A ver, vamos a ver por aquí. Joder, qué malo soy, de verdad. ¿Dónde está? Ostras, que ahí hay otro. Tío, dos contra uno no vale, ¿Dónde está? ¿Ha desaparecido? ¿What? ¿Ha desaparecido? ¿Lo habéis visto? Vale, vale. Mira, doble KO. Ciertamente, no sé por qué no la uso. Tienes toda la razón del mundo. Bueno, tengo pocas balas, por eso, ¿eh? Y no sé qué clase de escopeta es, tampoco sé si es buena o no. Bastantes por allí. Vamos a ver si flanqueando un poquito podemos hacer algo. Casi lo mato, de un golpe. Mira cómo lo he dejado, tío. Qué lástima. Flipa, tenía muchísimo lag, Yo he flipado, tío, estaba y luego no estaba. Y yo no tengo lag, porque yo tengo 100 megas de fibra, o sea que... Yo muy rara vez tengo lag. Munición pesada disponible. O sea, yo no puedo poner como excusa, es que tengo lag, no. Yo nunca tengo lag. De hecho, mi ping siempre está oscilando 50, 80. Dependiendo si estoy haciendo algo complementario. Vale, creo que no se ha percatado de que estoy aquí. Madre mía, me quería tirar ahí a lo loco. Qué desastre. Tengo bazooka, lo que pasa que no tengo balas. A ver si aquí... Ya te digo, estoy muy desubicado, O sea... Tenéis que comprenderlo. Que me mata. Madre mía. Qué desastre. Hola, Ramiro. Y hola, Jan. Hola a todos. Estaba esperando que en el E3 saliera el anuncio del Titanfall 2. Que la verdad que es un juego que también espero mucho. Y al final se ve que no va a salir. Ya lo han dicho.
los de Respawn, así que nanay. A no ser que hayan mentido Ventaja como ganada. para ilusionarnos luego. No será anunciado Titanfall 2 todavía, lo cual me apena bastante. ¡Vamos! Esta es la zampanterita, ¿eh? Madre mía, en todo el estómago, ¿sabes? Ha salido volando para atrás y todo. ¡Hala, tío! ¡Qué mal! Te agachas. Espérate, ¿cómo se agachaba uno aquí? Ya no me acuerdo, ¿eh? Ah. Vale. ¿Qué haría yo sin ti, macho? Soy un saltimbanqui. Vamos, si le he pegado dos tiros, tendría que estar muerto. Mamma mía. O sea, no estoy usando el ataque especial. Es que cómo era, tío, es que no me acuerdo. No sé si era el R1 y el L juntos o qué. Vale. Vale, esta mierda sí que mola. ¿Dónde está? O sea, había uno aquí, ¿no? Ah, la han matado. Llega munición pesada. Tío, si le he pegado de tres tiros, yo alucino. Sí, la acabo de usar. La acabo de usar. Pronto, pero la acabo de usar. Es que no, como no me acordaba, digo, bueno, la uso ya y a ver qué pasa. Sí, la he cogido. A continuar. Ya queda muy poco. Ojo. Uf, me ha destrozado, ¿eh? Vale, vamos a quedarnos aquí. Madre mía. La que me ha caído. Hola a todos. ¿Dónde está? Una guerra no se gana con una victoria. Ah, la he matado tarde. Por algo Qué mala leche. Buen trabajo. Otra cosa que me ha decepcionado bastante es que Final Fantasy XV no saldrá hasta finales de marzo del 2016. Otro juego que se va al 2016 y ya no sé cuántos van, he perdido la cuenta. La verdad que estoy bastante deprimido. Porque todos los juegos están yendo al año que viene y no tenemos juegos en Play. No tenemos juegos, la verdad. Voy, ahora mismo me voy allí a la torre a ver si. Ah, mira, se llama torre, no me acordaba. Ahora voy a la torre a ver si puedo comprar algo interesante. Tengo algo, no sé qué tengo. Vamos a ir para allá. Soy cazador. Si es que en principio Final Fantasy XV tenía que salir este año, pero se va a marzo del año que viene. Alucinante, la verdad, lo de esta generación es alucinante. Todos los juegos se retrasan, todos. No sé, un desastre enorme. Y los que no se retrasan salen con fallos, o sea, un desastre lo mires por donde lo mires. La verdad. God of War 3, no sé a qué te refieres, para Play no, que yo sepa, no. God of War ya salió hace mucho, pero eso salió para Play 3, hace un montón, God of War 3. No sé si querrás decir una remasterización o algo. Pero no sé, todavía no, creo que todavía no han dicho nada. Sí, me acuerdo de todos. Bueno, todos los que tenéis el mismo nombre aquí que en Twitter, claro. Si me cambiáis el nombre, pues no puedo saber quién es, pero sí. Sí. A ver, este que tiene para mí. ¿Qué tienes para nosotros? Me acuerdo que por aquí había un bug.
A ver qué me da esto. Pura basura. Claro, aquí no puedo comprar nada, obviamente. Creo que tenía algo por aquí. A ver, voy a echar un vistazo. Va, pero esto es azul. No sé si coger esta, ¿vale? Porque me iba súper bien. Era... Bueno, no la voy a coger, no. No sé qué es lo que me tienen para dar. A ver. Ah, me equivoco con la X, ¿eh? No estoy acostumbrado. De acuerdo. Adiós. Venga, hasta luego. Era aquí, ¿no? Esto. Vamos a ver. Vale, aquí, ¿no? Era aquí. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Sí. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Fua, pues me faltan. Pues no me faltan enseñas del crisol, ¿lo veis? No, me faltan 103 enseñas. O sea que va a ser imposible comprar nada. Bueno, para el próximo directo que haga, pues. Bueno, tampoco había fusil de pulsos, así que. Por mucho que hubiera querido, nanay. Vamos. Que tengas una buena noche. Voy a ver si allá en el comandante puedo. Llega la tercera, la de allá no es. Disculpa, tenía la mente. Nada, aquí tampoco. Hasta la próxima. Pues menuda faena, ¿sabes? Hay overbooking para la con el que me dieron. Vuélvete o espera. Ah, este, está bien, sí. Vale, pues me lo equipo. Pues entonces no sé si cambiarme la escopeta, porque la escopeta que tengo guardada, la tengo guardada porque me iba súper bien. Era una escopeta súper potente. Y no sé si cogerla. Era más automática que la que tengo. La voy a coger. La voy a probar. Como dices que no importa eso, lo voy a probar, a ver. Y aquí sí, de lanzacohetes. Que tampoco lo uso ni nada, pero bueno. Ay, no, ¿cómo era esto? Ahora pasa a ir de aquí, así aquí. O sea, no me acuerdo de nada del juego, tío. Es como si estuviera empezando de cero prácticamente, tío. O sea, de controles y todo. Chao y muchas gracias por las indicaciones. Igualmente, cuídate tú también. Nos vemos. Ah, la gente está súper on fire, ¿eh? Están muy OP y yo estoy bastante flojito, ¿eh? Tengo que practicar más. O sea, últimamente estoy muy jugando mucho a League of Legends, al LoL. Que de hecho tengo una sorpresita el lunes. ¿El lunes será? ¿O el martes? ¿Cuándo es? El martes subiré un vídeo que tengo ya hecho. Me apetecía subirlo de tanto jugar y tal. Y la verdad que tenía muchas ganas. Ya, lo sé. Para aquellos que queráis compraros juegos y tal, esperaos al 11 de junio que empiezan las rebajas de verano en Steam. Para PCs, eso sí, no para consolas. Pero bueno, los juegos estarán muy, muy, muy baratos, así que yo os recomiendo que esperéis al 11 de julio, de junio, perdón. Que os vais a llevar sorpresitas. Es buen momento para comprar juegos. Nada más meter una partida empezada. Este mapa también es nuevo, no lo había jugado. La verdad que el otro me ha gustado bastante. Y este tiene pinta de ser muy bonito, ¿eh? También. Y se ve espectacular, ¿eh? Habéis capturado la zona C. El enemigo tiene la zona B. Esto no es un fusil de pulsos. Oye, esto no es un fusil de pulsos, me han engañado. A ver, voy a mirar un segundo. A ver. ¿Esto es un fusil de pulso? Yo creo que no, pero bueno. Sí, bueno, yo creo que es más parecido a Halo, digamos. Aunque bueno, sí puede ser, que sea una mezcla de los dos.
Vamos a tope. Y que vayan viniendo. Zona C segura. Vamos a campear un poquito. No sé cómo subir allá arriba. Vale, por aquí. ¿Dónde está la trupe? Oh, ya te vi. Uy, casi lo mato, ¿eh? Es que esa gente lleva muchas más horas que yo en la espalda, es difícil. ¿Dentro de 3 días tu cumpleaños? Pues vale, pues recuérdamelo cada que te felicite. Dentro de 3 días es... mañana es domingo, lunes, el martes, ¿no? Vale. Munición pesada en camino. Por si se me olvida lo que sea, pues felicidades. Adelantada. Tienes munición pesada. Hola, tío, he tirado mal la granada. Madre mía. No lo he visto ni venir. Compañero, ¿dónde está? ¡Ay, no muere! ¿What the fuck? ¿What the fuck? No entiendo nada. No entiendo por qué no ha muerto. 14 años ya. Todo un hombre ya, ¿eh? Zona C neutralizada. Zona B perdida. Otra cosita, que One Piece Pirate Warrior 3 saldrá en agosto aquí en España. Lo cual es una buena noticia, ya era hora. La verdad que es un juego que me gustaría comprarme, lo que pasa que no creo que pueda comprármelo. Hay muchos juegos que me gustaría y no puedo, porque no tengo dinero para ello. De hecho necesito un trabajo ya, o sea, a ver si... ¡Ostras! A ver si encuentro un trabajo y... Estoy jugando en consola. Creo que este juego es exclusivo de consola, creo, ¿eh? No estoy seguro, ¿eh? Ahora. Estoy jugando desde la Play 4. Aunque bueno, estoy jugando. Más bien están jugando conmigo todos. Mejor dicho. Porque estoy pillando, pero por todos lados. Habría que ir a... Madre mía, si es que me destrozan vivo, ¿eh? No hago nada, macho. La próxima vez que juegue en directo os prometo que lo voy a hacer mejor, ¿eh? Voy a practicar y lo haré mejor. Que claro, juega tantos juegos que no... Es que no puedo, o sea, contra todos no puedo. Estoy jugando Bloodborne, estoy jugando Devil Within... Estoy jugando Minecraft, estoy jugando League of Legends, estoy jugando Titanfall, estoy jugando Battlefield, estoy jugando ahora este. Son muchos juegos a la vez y... Uf, no tengo tiempo para tanto. Me gustaría, pero... Uy, se la he robado, se va a enfadar. Tengo escopeta, no sé. Zona B neutralizada. Madre mía, es que no me ha dado tiempo ni a llegar. Pesada disponible. Hay que acabar con ellos. ¿Dónde están? Vale, te vi. Había uno aquí. Madre mía, por la espalda. Me he tenido que girar justo cuando venía, ¿sabes? Lo sé, ¿no? Lo que me da rabia es que, claro, yo he jugado durante 3-4 meses a este juego al principio, cuando salió. Yo me lo compré nada más salir. Y claro, yo era bueno en aquel momento. Tengo partidas guardadas que lo hago bien.
Pero claro, después de tantos meses. Ahora, fíjate, yo le pego un disparo y no muere. Él me lo pega a mí y yo muero. Ah, tío, estoy desentrenado. A lo mejor un día de estos cojo una de esas partidas que tengo grabada, la comento en off y la subo al canal. Para que veáis que no miento, que se me daba bien el juego. Pero ahora son partidas de hace un montón, ¿sabes? A lo mejor de nivel 24 que tenía o cosas así. Creo que he podido mejorar algo. Sí, mira esto. Es que me faltan filamentos de helio, me falta de todo, tío. Vale. Un desastre. Aquellos que seáis amantes de League of Legends han sacado un nuevo personaje que se llama Echo. Lo que pasa es que vale más de 7000 Riot Points. La verdad que es el personaje más caro que hay. También es normal, acaba de salir, ¿no? Y he jugado dos o tres partidas que ha coincidido que estaba en mi equipo. Y la verdad que mola bastante. Está bastante chulo. No sé si será difícil o no de usar, la verdad. Para mí son todos difíciles, ¿no? Porque estoy empezando. Recordad que soy nivel 19 ahora. Sí, la precisión yo creo que es más mi culpa que el arma, ¿eh? Ya os digo, como no practico mucho porque estoy jugando a otros juegos, pues esto es como todos, ¿no? La práctica se pierde y ya no juegas igual. También estoy medio jugando, medio mirando el Twitch, los mensajes que me vais poniendo y tal, para contestaros. Entonces, estar en dos cosas, claro, no te permite concentración. Que si voy a jugar GTA V online, pues no lo creo, al menos por ahora. Básicamente porque no lo tengo en Play y el PC no me lo corre. Y claro, no lo creo. A no ser que lo pille de segunda mano así baratito o algo, lo dudo mucho. Lo dudo mucho porque lo jugué cuando salió en Play 3 y lo aborrecí y volverlo a jugar, no sé. No me apetece mucho, la verdad. Preferiría gastarme el dinero comprar otro juego diferente, ¿sabes? Mira, este mapa también es nuevo. Este mapa no lo había jugado hasta ahora. Ah, este mapa sí que lo había jugado, pero se jugaba en escaramuza, en esa que es 3 contra 3. Antes este mapa no estaba en control. O sea, que este sí que lo había jugado. Fíjate, es que me he encontrado el juego completamente nuevo. A las 5 de la tarde, a eso de las 5 de la tarde, me he metido en el juego para preparar por si acaso. Y he actualizado 7 gigas del juego. 7 gigas de contenido nuevo, ¿sabes? O sea, que en parte ya es comprensible que esté todo tan cambiado y todo sea tan nuevo. Bueno, asistencia. Tiene la zona C. Ventaja perdida. Habéis capturado la zona A. Me voy a ir para C con este. A ver qué conseguimos hacer. Me mata. Ya, a ver si me mata. Joder. Qué desastre. ¿Qué opina de Five Nights at Freddy's 4? Creo que sale por Halloween, ¿no? O algo así. En noviembre, si no me equivoco. He visto una sombra. ¿Dónde está? La verdad que no he jugado a ninguno. Mucha gente me ha pedido que juegue. Supongo que acabaré jugando al 1, al 2, al 3, a todos los que salgan, ¿vale? Pero todo a su tiempo. Por ahora no. Pero supongo que lo jugaré. Zona A, segura. Pasa que como tengo otros proyectos en mente. Madre mía, no doy ni una, ¿eh? Como tengo otros proyectos en mente y tal. Pues por ahora no. Porque claro, es que no puedo jugar a todos los juegos. Me gustaría, pero. O sea, tarde o temprano lo jugaré, ¿eh? Seguro, ¿eh? ¡Huye, huye! ¿Cómo se...? Ah, claro, iba a decir, no me recarga, claro que no. ¡Ostras, hay dos! Madre, salir aquí con dos es imposible. Eso, el 31 de octubre, claro, la noche de Halloween. Exactamente. Pues no sé, a lo mejor hago algo esa noche.
Pero claro, no sé si sería el 4 o no sé, no sé lo que haría. La verdad. A lo mejor hago un directo jugando a Five Nights at Freddy's, no sé, ya veré. Queda mucho, de aquí a octubre. Pero si le vola la cabeza. Va, y me roban la baja, tío. Mi no comprendel. Mi no comprendel. ¡Hola, tío! Mira cuánto le he dejado de vida. O sea, le he dejado a un escupitajo de vida, tío. O sea, no es justo, tío. No es justo. Me merecía la baja. En fin. Munición pesada en camino. Muérete, muérete, hombre, muérete. Munición pesada disponible. Vale, vale, se ha muerto, se ha muerto. Mira, es que me acribillan, ¿eh? Estos tienen mucha práctica y yo, pues no. Y el Far Cry 4, pues supongo que más de lo mismo, ¿eh? Me gustaría jugarlo, ¿eh? Pero por ahora, inviable. Me molaría pillar una oferta en Steam y tal, que son los juegos más baratos. Pero creo que el PC no me lo corre, entonces... ¡Ah! Me ha tirado un cuchillo, ¿eh? El PC no me lo corre y no creo que lo pueda jugar. O sea, si me lo encuentro de segunda mano en alguna tienda game o lo que sea así baratito, pues a lo mejor sí lo compro y lo juego. No lo descarto. Pero bueno, no entra en mis planes por ahora. Zona C neutralizada. Zona A perdida. Lo he matado. Zona C segura. Pero si lo he matado, no me han dado... Ay, me dan asistencia. Qué majo, me la han robado. En fin. No sé, al menos por ahora, ¿eh? A lo mejor de aquí un tiempo me van bien las cosas, consigo un PC nuevo y sí que me permite jugarlo y lo juego, ¿vale? Pero por ahora es que no puedo. Por ahora no puedo y me sabe mal, ¿eh? Pero... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Perdida. Vale, vale, perfecto. Zona A, vamos, vamos. Me estoy levantando, chavales. Ya empiezo a matar zona más, segura. El Infamous. Me acuerdo que alguien me lo pidió. Y supongo que subiré. A ver, yo el Infamous Second Son, vale, ya lo jugué. Y el juego lo vendí para poderme comprar otro. ¿Qué pasa con esto? Que no lo tengo, ¿vale? Pero sí que tengo el DLC. Entonces intentaré subir el DLC, ¿vale? El First Light, ¿vale? Para que al menos pueda subir ese, ¿vale? Lo que pasa es que no sé cuándo lo subiré. O sea, ya os dije, primero tengo unos juegos en mente, ¿vale? Cuando acabe Devil Within, que le queda muy poquito. Le quedan poquitos, muy poquito. 3-4 capítulos máximo. Cuando la acabe empezaré Bioshock, ¿vale? Y cuando acabe Bioshock, cuando acabe Bloodborne, empezaré el The Witcher 1. ¿Vale? Esa es mi idea. ¡Ay, que me ha pillado recargando! ¡Qué suerte ha tenido el Notas! Y nos mata, tío. ¡Qué suerte ha tenido! En fin. Es eso. Los dos próximos juegos van a ser The Witcher y Bioshock. Y luego, por ejemplo, podría hacer el Infamous, el First Light, por ejemplo. Por ejemplo, pero tampoco os lo aseguro, ¿vale? Porque es que ya os digo, tengo muchos juegos. También tengo el Alien Isolation para jugarlo. No sé, muchos juegos. Madre mía. Madre mía la que me han pegado en un momento. Bueno, el Syndicate no creo que juegue porque no...
La verdad es que estoy bastante enfadado con Ubisoft y todo lo que han hecho con los Assassin's Creed. De hecho, solo he jugado el primero. Uy. De hecho, es eso, solo he jugado el primero y, bueno, viendo todo lo que están haciendo con el Black Flag, que salió mal. El último, el Unity, que salió roto el juego. Salió totalmente roto. No me da la gana de jugar juegos de Ubisoft porque no se lo merecen, ¿vale? No se lo merecen para nada. Entonces no creo que lo juegue. A lo mejor si encuentro una oferta por 10 euritos... cuando ya haya pasado un año, pues sí. Pero no es una empresa a la que yo le quiera dar dinero. Madre mía, estoy que lo rompo, macho, ¿eh? No paro de matar. Ya era hora que me mataran. Ya me han bajado del cielo. Sí, la verdad es que el Alien Isolator mola mucho. Tengo muchísimas ganas de jugar. Pero claro, es que es eso, ¿sabes? Podría jugarlos todos a saco. Pero claro, entonces no los puedo grabar para el canal. Entonces... prefiero ir poquito a poco y ir grabándolos y subiéndolos al canal para que vosotros también lo podáis ver. Que es lo guay. O sea, yo podría jugar a muchos juegos, pero... hola, tío, me ha perseguido eso, ¿eh? Es una pasada. El Assassin's Creed Unity era una pasada, tío, los bugs que tenía. O sea, ibas caminando por la calle y te caías pa un fondo... te caías, tío, se crasheaba el juego y a la mierda. Que me mata, ya ves si me mata. Bueno, al menos asistencia. No sé, un desastre lo del Unity. Un desastre. Y entonces por eso no quiero, no me apetece pagar. No me apetece. Este año es el 30 aniversario del Super Mario Bros, ¿vale? Fue creado el 23 de septiembre del 85, si no me equivoco. Bueno, fue en septiembre, eso seguro. ¿Vale? Y ya han hecho una web conmemorativa, van a sacar un pad de la GameCube, ¿vale? Todo metalizado, súper chulo. Para la Wii, supongo que para la Wii U y tal, para los que la tengan y tal, pues que lo sepáis, que la verdad que está muy chulo. Y si sois coleccionistas es algo a tener en cuenta. Hola, mira, ¿qué me han dado? A ver, ¿qué es esto? Moneda del pasaje. Mola. Y mota de luz, vale, perfecto. Ahora, con las motas de luz podía comprar cosas excepcionales, lo cual está guay. Como he leído una noticia hoy súper graciosa, que han robado un camión de... con la edición exclusiva del Splatoon en Reino Unido. Me ha hecho gracias, ¿eh? Digo, anda que robar ese juego precisamente. Roba otro camión, no sé. Me ha hecho bastante gracia. Bueno, es que, bueno, la serie de Minecraft, Minecraft siempre voy a subir, ¿vale? Porque es la serie que más os gusta y es un juego que me gusta mucho, ¿vale? Lo que pasa es que cuando acabe por ejemplo, la serie de Ravenland, que no sé cuándo la voy a acabar, porque, no sé, la verdad que creo que va a durar mucho, cuando la acabe empezaré a jugar PvP, cambiaré la serie de Minecraft por jugar PvP, entonces jugaré con vosotros, ¿vale? Cuando vaya a jugar diré, vamos al servidor, yo que sé, a OlympoCraft, por decir algo, ¿vale? Y nos iremos allí todos, los que quieran, claro, conmigo. Y jugaremos, por ejemplo, Juegos del Hambre. Jugar Skywars y cosas así, ¿vale? Esa es mi idea, cuando acabe la serie de Ravenland. Pero bueno, yo creo que queda mucho para eso. No sé, a lo mejor la pauso y me pongo a jugar PvP, luego la retomo, no sé. Tengo que pensarlo, la verdad es que no lo he pensado muy bien. Porque claro, esa serie se puede alargar. Y a lo mejor me tiro 2 años jugándola, ¿sabes? Subiendo vídeos de esa, y también me gustaría hacer PvP y tal. Ahora que ya he empezado a dominar un poco el juego, las mecánicas, cómo moverme y tal, ya sé cómo usar el arco y demás. No sé. Estaría guay. Ya llevamos una horita de streaming, ¿eh? No está mal. Ya, podría hacer una serie con mods también, seguramente. Control. Claro, es que todo esto cambiará cuando tenga un ordenador mejor, ¿vale? Porque es que ahora mismo el ordenador que tengo no me permite hacer más de un vídeo al día. Solo hay un camino hacia la victoria. Entonces, claro, me tiene...
Capturad las zonas. Estoy como... Destruid a vuestros enemigos. Como capado, digamos, ¿no? Zona A. Uy, casi me caigo. El enemigo tiene la zona C. Ventaja ganada. Ahora aquí no hay nadie. Entonces, claro, el día que tenga un ordenador mejor, podré subir más vídeos diarios, entonces lo haré todo... que me mata. Lo he matado yo, por listo. Zona B, segura. Entonces, el día que tenga un ordenador más potente que me permita hacer más cosas, pues podré hacer más vídeos diarios y podré plantearme hacer más contenido. Pero por ahora no lo tengo. Si ganase dinero con esto, pero todavía no lo gano. Me gustaría ganar dinero con esto, pero bueno. Más que nada para complementar el canal, para comprar más cosas para el canal, todo para el canal, básicamente. O sea, yo estoy buscando trabajo para ganarme mi la vida, para comer yo, para pagar mis facturas yo. Pero claro, para todo esto no tengo, o sea, ni tengo ni sé si voy a tener nunca. Tengo una, hay una aquí detrás. Habéis capturado la zona. Pero no se atreve a venir. Todas las zonas. Ah, míralo. ¡No huyas, cobarde! ¡Ju, ju, ju! O sea, un pez en condiciones me costaría de 1000 euros para arriba y no, yo no me puedo permitir ahora mismo eso. Zona perdida. Me gustaría, pero no puedo. O sea, es imposible. ¡Ostras, la que me han metido! El enemigo tiene la zona. Bueno, al menos le he hecho pupa yo. Es que los juegos, es que todo es súper caro, ¿eh? ¿Verdad? Todo es carísimo, carísimo, carísimo. Y no sé, no... He visto por ahí que la gente pide donaciones y tal, pero... Tampoco tengo un volumen de gente tan grande como para hacerlo. De hecho, tengo un volumen muy modesto. Entonces, por ahora, la cosa se queda corta. También es lógico, ¿vale? Llevo muy poco con esto. Llegará un momento que todo vaya mejor. Madre mía, la que le he pegado. Supongo que más adelante irá todo mejor y poco a poco me irá viendo más gente, imagino, espero, vaya. Pero por ahora, fijaos ahora mismo en el streaming, sois 4 si no me equivoco. Que no sois muchos, ¿sabes? Entonces estoy un poco... ¡Ah! Casi lo mato, ¿eh? Perdida. Llega munición pesada. Zona A, segura. Oh, hay uno ahí arriba. A ver cómo subo. ¿Puedo subir por aquí? No. Tienes munición pesada. ¿Pero dispara? ¡Ah, que no tengo balas! Uf, me ha ido un pelo. Y yo, ¿pero por qué no dispara? No tenía balas, tío. No me he fijado. ¡Qué desastre! Madre mía, la que me ha pegado. Bueno, pues esto es más de lo mismo. Si voy a hacer un vídeo 2.0, pues no, porque no puedo, porque no me lo permite. No me lo permite el PC. Estamos en las mismas. O sea, ya hay juegos que no puedo ni siquiera grabarlos, ¿vale? Por ejemplo, Titanfall, estoy jugando y no lo puedo grabar porque me crashea el juego, ¿vale? Yo tengo un 2,1i5 2400S, ¿vale? De procesador, que es a 2,5 GHz, ¿vale? Y el Titanfall se consume 2,4 GHz. ¿Eso qué quiere decir? Que yo juego el Titanfall y el procesador va al 100%. A la que enchufo cualquier otra cosa, lo que sea, el PC me da error y me crashea el... Y me crashea el juego y me echa, ¿vale? Porque automáticamente el Windows dice, no, esto no lo puede soportar, y me cierra una de las dos cosas. Vale, pues con la webcam pasa más de lo mismo, ¿vale? Si yo pongo una webcam, ya estoy saturando demasiado el PC. Y claro, no tengo dinero para comprarme otro, entonces si abuso mucho, se me acabará rompiendo y no tengo dinero para otro. Entonces, no podré subir vídeos. Así que tengo que cuidar muy bien este PC hasta que tenga dinero, hasta que tenga ingresos. Vale, entonces por ahora no puedo hacerlos. Ya os prometo que en cuanto tenga la opción de... En cuanto tenga la posibilidad de comprarme un ordenador nuevo, me lo compraré y empezaré a hacer 2.0. O sea, os lo prometo, ¿vale? O sea, es que tampoco me cuesta nada, ¿vale? O sea, yo ahora mismo estoy haciendo directo y no hay problema. O sea, solo sería ponerme una webcam y se acabó. ¡No! ¡Oh, my God!
Ha venido el cuchillo y me ha matado. Bueno, pues yo intentaré estar en YouTube para siempre. En mayor o menor medida, depende del tiempo que disponga, pero siempre estaré subiendo vídeos porque... porque la verdad es que me gusta mucho todo el tema este. Me lo estoy pasando bastante bien. Estoy conociendo gente, me lo estoy pasando bien, no sé. ¿Por qué no, sabes? ¿Por qué no voy a seguir? Se ameniza mucho, a veces con el por el simple hecho de explicaros lo que estoy haciendo mientras juego y tal, disfruto más el juego, ¿no? Como que se me quedan más las cosas del juego y tal, y entiendo mejor el juego y todo. Por lo tanto, es una cosa que me gusta. Y que, por supuesto, no voy a dejar de hacer, entonces. Madre mía, le he volado la cabeza a ese, ¿eh? Munición pesada en camino. ¡Ah, pringao! Venga, hasta luego. Me voy. O sea, que yo voy a estar para siempre. Otra cosa es el volumen de vídeos que yo vaya a subir, ¿vale? Yo ahora mismo estoy subiendo un vídeo diario. Si yo pudiera vivir de esto, cosa que por ahora es imposible, ¿vale? O sea, por ahora es que no gano ni un céntimo. Bueno, de hecho es que no soy ni partner ni nada, o sea que... ¿vale? Si algún día me ganase la vida con esto, pues subiría más vídeos y estaría mucho más, tendría mejores herramientas, todo mejor, vaya. Pero por ahora no, ¿vale? Entonces ahora yo lo que necesito es encontrar un trabajo. Más que nada para tener dinero, para poder comprarme... bueno, pues para poder comer, porque yo vivo solo, para poder pagar las facturas y sobre todo, pues... para comprarme mejores herramientas para el canal. En el momento que yo consiga un trabajo, ¿vale? Voy a disponer de menos tiempo. Eso no quiere decir que no vaya a seguir subiendo vídeos. Los seguiré subiendo. Lo que a lo mejor no con tanta afluencia. O sea, que a lo mejor en vez de subir uno cada día, pues subiría, pues yo que sé, cada dos días, por decir algo. ¿Vale? Pero vosotros no os preocupéis, que yo voy a subir vídeos cada día. O sea, voy a subir vídeos para siempre. Al menos hasta que YouTube me lo permita, claro. Al menos esa es mi intención, claro. A ver, si por ejemplo se me rompe el ordenador, lo que sea, yo no tengo para comprarme uno. Tengo un portátil, pero... pero claro, con el portátil no puedo hacer mucho. Como mucho podría grabar Minecraft y ya está. ¿Vale? Porque los demás juegos no los podría grabar. Entonces pues me quedaría sin poder subir vídeos. Pero bueno, no creo que pase, ¿vale? Ya intento hacer un mantenimiento bueno. Madre mía, la que me ha pegado. Me ha dejado tonto. ¡Mátalo, mátalo! ¿O no? Ah, no tengo granada, vale. Vale, no tengo munición, lo cual es una caca. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no lo veo. Míralo, ahí estaba. Sí, sí, lo tengo. Lo que pasa es que, bueno, no me da tiempo a usarlo. No me acuerdo, no me da tiempo, un poquito de todo. Es que ya te digo, como estoy más pendiente de hablar con vosotros y de mirar que comentéis y tal, no me fijo. Hola. Bueno, pues han caído tres, ¿eh? No está mal. Ay, qué desastre. Llega munición pesada. Hola, que soy el tercero de mi equipo. Poca broma, ¿eh? Ah, esta gente está fuerte, ¿eh? Voy a entrar por aquí así, te descaqueo. ¡Hala, tío! ¿Dónde vas? Sí, la he matado, yo flipo. Ventaja ganada. Ya, está súper fuerte, por eso tengo la habilidad esta. Porque hay otra que puedes llevar como un revólver, pero esa es un poco fea. No me gusta mucho. Ah, mira, aquí tengo munición, voy a cogerla. Así voy con la escopeta, que hace más daño. ¿Dónde hay más munición de esta, tío? Mira, aquí he visto uno. ¡Buah! ¡My God!
Mira, voy tercero de mi equipo, no está mal, la mejor partida con descaro, de la tarde. Claro, poco a poco también me estoy habituando al juego. Es que ya os digo, hacía 6 meses que no jugaba, eso es mucho tiempo, Este es un ratero, el tío. Zona A, perdida. ¡Uy! ¿Tengo balas? No tengo balas. Muérete, hombre. Zona C neutralizada. Y uno ha sido. Uf, casi lo mato, Zona B perdida. Zona C segura. Estamos ganando, zona, tío, no me lo creo, Segura. No me lo creo ni yo. El enemigo tiene la zona B. A ver dónde hay munición, tío. Necesito munición. Antes molaba mucho más, Era mucho más fácil conseguir munición especial. Solo queda un minuto. Ya queda muy poco. Zona B neutralizada. ¿Dónde está? Ah, me ha matado otro. Ah, qué rabia. Zona B segura. Ahora estoy manqueando un poco, Que me voy. ¡Oh, madre mía! He visto cómo me la tiraba así en plan. Pero está bien. Hemos ganado, chicos. Hemos ganado, por fin. Hemos ganado una partida. No me lo creo ni yo. Ostras, un dato curioso que me ha sorprendido bastante en una noticia es que los usuarios de The Elder Scrolls Online han invertido ya 20.000 años de juego, en horas de juego. El equivalente a 20.000 años. Recordad que era un juego que era de pago mensual, pero lo han quitado, ¿vale? Porque no tuvo mucho éxito. De hecho, no había ni 1 millón de personas jugando. Cuando, por ejemplo, el Skyrim fue un juego, vamos, que todo el mundo quería jugar y que fue un éxito. Y al ser este de pago no lo jugaba nadie. Y han quitado el pago y demás. Y la verdad que mucha gente lo está jugando ahora. Me gustaría jugarlo también, pero bueno. Por lo que os he dicho antes, no puede ser. Sí, estaba volando, Y no veas cómo me ha matado, yo he flipado. Estaba volando, sí, señor. Un saludo a Cerrix, que no lo había visto, perdona. Llevamos ya 1 hora y 20 minutos de directo, No creo que tarde mucho en pararlo, ¿vale? Porque, bueno, uno se cansa de estar todo el rato aquí hablando y hablando y hablando. No estoy muy acostumbrado a hablar tanto. Y la garganta se me empieza a cansar un poquito. Sí, en realidad lo suyo sería hacer directos de 1 hora, no de más. Esto es un detallazo, tío, que se vayan juntando las naves y tal. Cuando haces tu propia escuadra y tal, que vais las 3 naves. Para mí esto es un puntazo, O sea, el juego me gusta mucho. Porque es que tiene detallitos, ¿vale? Que marcan la diferencia, ¿vale? Para mí, personalmente. Hay gente que es muy escéptica y que ha criticado mucho a este juego, pero bueno. Haters hay en todos lados, ¿no? Y como dice el dicho en inglés, haters gonna hate. A mí la verdad que me parece un juegazo. De los pies a la cabeza, que va súper fluido, que no tiene fallos, que está muy pulido, la verdad. No sé, yo no entiendo la crítica de la gente, ¿sabes? No sé, deben ser personas que no les gusta ningún juego. Luego esas mismas personas defienden juegos como Call of Duty o Battlefield que tienen muchos más fallos que este, por ejemplo. El enemigo tiene la
enemigo tiene la Nunca lo he entendido, la verdad. Si os ve bien la imagen, si os clava o algo, decídmelo, si se os clava o algo. Mamma mía. Uf, le he quitado casi todo el escudo de dos tiros. Hola Gilbert, pues muchas gracias. Me alegro que te suscribas y que te guste el canal. Tengo un canal en YouTube, bueno, supongo que ya lo sabrás, ¿vale? Se llama igual, Raver 135, por si te interesa. ¡Guau! Casi, ¿eh? Mátalo bien, al menos me llevo la asistencia. Perfecto. Zona C neutralizada. Zona A perdida. Zona C segura. Vamos a continuar. Hay gente que se está perdiendo el directo porque no. Porque está mirando una app, si no me equivoco, por el móvil, supongo que estarán haciendo. Vamos. No me dan ni asistencia, tío. Si le anda las bolas, yo alucino. La verdad que es una pena que. Que a través de móvil no se pueda. A lo mejor necesitas wifi o algo, es que no lo sé. Zona A segura. Control total. Onda, este no está jugando. Qué malo soy, eh. Uy, me la querían quitar ya, eh. Tiene la zona C. Para una baja fácil que tengo, no me la quitéis, por favor. Que... Ah, tío, por la espalda. No hay nada que me dé más rabia que me maten por la espalda. O sea... Es como una deshonra, tío. En plan, tío, ¿en serio, tío? ¿Me vas a matar por la espalda? Y lo dice uno que acaba de matar a un inactivo, ¿eh? Que corten acta. Controláis todas las zonas. Zona B perdida. Que si me gusta alguna suscriptora. No, no, no. El enemigo tiene la zona B. ¿Cómo me va a gustar si no conozco, si no os conozco así ni en persona ni nada? Es imposible que me guste a alguien que no conozco. ¡Vamos! Hemos matado a un cheto. Trabajo en equipo. Zona A perdida. Zona B neutralizada. Zona B segura. El enemigo tiene la zona. ¡Ole! Y me mata. Eso me pasa por listo. No sé cómo le puedo gustar si no me conoce ni nada. Le gustará mi voz, si un caso, ¿no? O como comento y demás. Pero gustarle yo, no sé. Zona ¡Oh, qué bien! Munición para la escopeta. ¡Ustras! ¡Ah, no sabe que estoy aquí! Zona A, ¡ustras, que están todos aquí, la Virgen! Tenéis todas las zonas. Tenéis el control total. Había más, por aquí. Es que había tres contra tres, es una locura meterse. Zona B perdida. El enemigo tiene la zona C. Vaya. La negra, tengo. Zona A perdida. El enemigo tiene la zona A. ¡Fuera de aquí! Vamos a capturar la zona. Ah, ¿te gusta mi voz, Lucía? Hola.
Me alegra que te guste. A mí también me gusta. Aunque no sé, la noto como un poco aguda. Sobre todo cuando hablo y grabo y tal, en verdad se me escucha más aguda de lo que la tengo. No sé por qué, la verdad. Todo el mundo me lo dice, ¿eh? Toda la gente que me conoce y tal dice, no se te escucha igual cuando grabas que cuando hablas. O sea, en directo y en grabación se escucha como distinto. Ostras, que me matan, ¿eh? Madre mía, vaya palo me han metido. Vamos a ponernos aquí. Habéis neutralizado la zona B. ¡Me matan! ¡No! ¡No! ¡Sin antes yo mataros! Llega munición. ¡Ja, ja, ja! Los he destrozado, ¿eh? Vamos, es que estoy on fire, ¿eh? Ahora. Tienes munición pesada. Pues creo que mi fan número uno es una chica que se llama Victoria, que está teniendo problemas para poder ver el vídeo, pero si no estaría aquí viéndolo. La verdad que es muy simpática. Controláis todas las zonas. Zona B perdida. Y yo creo que ella es mi fan número uno, creo, ¿eh? Ya queda muy poco. El enemigo tiene la zona B. Creo, ya te digo, no supongo que... Hay bastantes personas que me siguen y tal. Pero yo creo que la más fiel y la más... La que más lo vive es ella. Creo, ¿eh? Los demás no me crucifiquéis, por favor. Con más esfuerzos como ese puede que consigamos. Hemos ganado, chavales. Y chavala. Toma. De regalo, esa de regalo. De hecho, me está hablando la chica esta, Victoria, me está hablando por Twitter, que no puede meterse. Hace un momento supongo que me habéis escuchado escribir con el teclado. Y se ve que no le deja ni en PC ni nada, no le deja entrar, no sé por qué. De todo esto lo voy a desmontar. Pues me da a mí que sí, ¿eh? Al menos mi voz. Mira, esto lo puedo mejorar. No sé si tendré. Mejora ofensiva, perfecto. Esto también tiene una mejora, a ver. Mira de precisión. Vale, vamos a poner esta, que va a mejorar la munición. Las bajas con este arma pueden otorgar munición de reserva adicional. Esto mola. Y mejora ofensiva, mola. ¿Por qué te va a caer mal, mujer? He estado leyendo una noticia sobre Rise of the Tomb Raider, el juego que hace Square Enix, que en teoría es exclusivo de Xbox One. Y la verdad que están hablando mucho del proyecto en Xbox One, pero no están hablando de la versión de Xbox 360. Y la verdad que la gente está un poco asustada augurando que no salga en Old Gen, que solo salga en nueva generación. Así que no sé, ya veremos a ver qué pasa. No sé yo muy bien esto. Peleas en Twitch, ¿no? Pelea de gatas, ¿no? No, hombre, no.
Haya paz y aquí todos amigos, ¿eh? Aquí solo es para divertirse y hacer amigos y ser feliz. Ir todos juntitos de la mano. Zona B segura. Uy, tengo escopeta, voy a ir con la escopeta. Escopeta mola. Ahora me la han quitado. No estaba, aquí había uno. Vale, nada, lo han matado. Uy, empezamos muy bien, ¿eh? Madre mía. Aquí no pasa ni Dios, ni el tato. Les voy a quitar hasta la bandera. Muérete. ¡Hala! ¡Qué falso, tío! ¿Pero cómo puede ser esto tan falso? En fin. Te quiere quitar a través. Pero yo no soy de nadie, yo soy un alma libre. Madre mía, les estamos pegando una paliza muy épica, que conste en acta. ¡Muérete! No se muere, tío. Yo alucino. No sé cómo se miraba aquí las posiciones. Ah, vale. Lo que voy primero del equipo. Ah, no, voy segundo. Bueno, igualmente, voy segundo de mi equipo. Habéis capturado la zona C. Domináis todas las zonas. Tenéis el control total. ¡Soy una bestia parda! Zona B perdida. El enemigo tiene la zona A. ¿Hay más? Zona C segura. ¡Mamma mía! Estoy que me salgo, chavales. Estoy que me salgo. Munición pesada. ¡Ostras, que me mata! ¡Que me dispara! Vámonos de aquí, vámonos de aquí, que me matan la racha y no, Tienes munición pesada. Pero yo quiero munición especial, no pesada. Vale, 18 segundos. Zona C perdida. ¿Por qué me puse Raver? Bueno, en realidad, mi ID de la Play, ¿vale? Es Ravero en vez de Raver, ¿vale? Con una O al final. Y es porque cuando yo era más pequeño, hace 11-12 años, a mí me gusta mucho la música electrónica, ¿no? Y cuando yo era muy pequeño, la música electrónica no estaba de moda. Y costaba mucho encontrar locales que la pusieran y tal para ir a bailar. Entonces frecuentábamos Raves, ¿vale? Raves. ¿Vale? Porque eran sitios así al aire libre, independientes, de gente como yo, que me gusta la música electrónica. Y íbamos a escucharla allí. ¿Vale? No se pagaba entrada ni nada, todo era libre, al aire libre y demás, ¿vale? Y de las raves, pues yo me consideraba un raver, ¿vale? Un tío que iba a las raves. Y se quedó así, y se quedó el nombre. Y dije, pues bueno, me llamo Raver. Y el 135 es porque en Fraga, en España, hay una discoteca que se llama Florida 135, que es la catedral del tecno, ¿vale? Que es música electrónica. Y yo frecuentaba mucho esta discoteca. Entonces el 135 es como un homenaje a esa discoteca que me ha dado pues muchas noches de diversión y muchas noches de baile. Y conozco mucha gente del mundillo que va allí. Tengo un amigo que tiene una discoteca. Tengo amigos que han pinchado en esa misma discoteca en la Florida. Entonces, como le tengo un cariño especial y el 135 es por eso. El Raver es por lo otro y el 135 por esto. Zona B segura.
¡Uah! Me ha matado. Bueno. No hace falta acosar a nadie, hombre. Madre de Dios. Estamos fuertísimos, ¿eh? O sea, esta partida está prácticamente ganada. Zona C, segura. Control total. Bien. Wow, tío, estaban todos aquí, ¿eh? Mamma mía. Ah, en verdad vamos todos súper bien en esta partida. Estamos jugando muy bien todos. Pero deja de saltar. Cago en la leche. Pero no deja de saltar el tío. Bueno, creo que voy a acabar esta partida y voy a acabar el directo, ¿vale? Porque ya llevamos más de una hora y media. Ha estado bastante bien, la verdad. He empezado muy mal, ¿vale? Hacía mucho que no jugaba. Pero ahora me están saliendo mejores partidas. Y estoy bastante contento. Un último empujón para conseguir la victoria. Ahora, tío, no me voy a encontrar a nadie ahora. El enemigo tiene la zona C. Hola, no lo he matado. ¿En serio? ¿Qué es inmortal este o qué? Una guerra no se gana con una victoria, pero por algo se empieza. Y estoy aquí sentado. Estoy sentado. Pues ahora te mato. Sin rencor, por eso. Pues nada, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Me voy a salir de ahora de esto. Mira, dos mejoras más. Fíjate, 8-6 positivo y todo, ¿eh? En la última partida positivo. Perfecto. Muy bien. Buena manera de acabar el streaming. Vamos para atrás. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado el directo. A los que habéis estado aquí ahora al final, la recta final. Claro, llevamos mucho rato de directo y ha ido entrando y saliendo gente. La verdad que muy bien, estoy muy contento. Y nada, eso. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.